hospitales, los hogares, el hospital de día, bueno, o el área de hospitalización, que están ellos, pero está. Que también está el otro proyecto de hacer el hospital de día, ¿no? Y terminamos con los hogares protegidos, a donde van a ir a ser refugiados aquellas personas que no tengan un familiar que pueda ser cargo de ellos, pero que sí va a contar con profesionales, cuidadores, que se van a hacer cargo de ellos. Entonces, de que podemos, sí podemos, pero necesitamos que ustedes nos den el local y nosotros hacemos el resto. Tras el pedido del Centro de Salud Mental del Distrito de la Banda de Chilcayo, esta mañana se reunieron dentro de sus ambientes con regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, quienes después de escuchar las peticiones de los encargados del centro, aceptaron plantear en reunión de Consejo Municipal una donación de ambientes para una casa hogar para personas con salud mental. Realizó una reunión con los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, ya que necesitábamos hacer algunas gestiones para avanzar con respecto al trabajo que venimos realizando, ya que necesitamos crear, además del Centro de Salud Mental Comunitario que ya viene funcionando hace varios meses, necesitamos crear un hogar protegido. Muchos se han preguntado, ¿y qué va a pasar con las personas que no tienen dónde ir, que tienen algún trastorno psicótico y no tienen un hogar donde llegar, o no tienen familia que de alguna manera pueda velar por su salud y su seguridad? Es para eso que hemos realizado esta reunión con los regidores, que de alguna manera nos van a apoyar a conseguir un local, y en este local va a empezar a funcionar como hogar protegido, ¿no? Ahí se van a albergar algunas personas que no tienen dónde ir y donde se van a brindar ciertos cuidados para que puedan seguir siendo personas funcionales en la sociedad. Muy importante el número de regidores que sean personas en esta oportunidad. Sí, es muy importante. La verdad es que estamos muy contentos porque han venido 5 regidores más el gerente de desarrollo social. Entonces, en realidad, vemos que tienen mucho interés en apoyarnos y eso nos da mucho gusto, porque en realidad el apoyo no es para nosotros, sino para toda la población en general, que se va a beneficiar con esto que estamos trabajando, ¿no? Y siempre he pensado que el trabajo en conjunto, salud con la municipalidad y con otras instituciones más, van a generar un gran proyecto y un gran bienestar para la población. Específicamente, lo que se necesita en estos momentos es un terreno con una vivienda. Un local donde puedan funcionar estos hogares. La idea es que las personas que no tienen dónde ir no estén deambulando por las calles, no estén quizás en unas condiciones inadecuadas para su salud, para su bienestar, durmiendo bajo el puente o al costado del río o en las calles. En realidad, lo que se busca es que puedan tener un hogar, que puedan desarrollarse como sociedad, al igual que todos nosotros, que tengan los mismos derechos. Entonces, estos hogares van a albergar a algunas personas con algún tipo de trastorno psiquiátrico. Pedir a otras autoridades que también se unan en esto que estamos realizando, ya que mientras más personas podamos aportar en el bienestar de Tarapoto y de toda la región San Martín, vamos a conseguir muchos resultados positivos para las personas que habitamos en esta región. Nos ha parecido una iniciativa digna de apoyar desde el Consejo Municipal, toda vez que lo que quiere es justamente hacerse cargo de los grandes problemas de salud mental que tenemos en la ciudad, como el caso, por ejemplo, de las personas declaradas en situación de abandono y que tienen problemas mentales, ¿no? En ese caso, este proyecto lo que intenta es justamente que se busque el espacio físico, ¿no?, donde pueda funcionar. Y como municipio, es nuestro deber, ¿no?, proveer de este tipo de espacios. Y entonces lo que hemos quedado en esta reunión con la firma del acta es llevar esta iniciativa a Consejo Municipal para proponer que sea el Consejo el que otorgue, ¿no?, en calidad de cesión de uso, uno de los tantos espacios que tiene, ¿no? Entonces, creemos que es conveniente, vemos que hay la necesidad y Tarapoto necesita ya hacerse cargo también de este tipo de pacientes con problemas y desórdenes mentales que deambulan por las calles, ¿no? Ese tipo de cosas han hecho que mi lado humano aflore. Y bueno, esto va a ser un gran logro el día que no logremos ver uno más de estos indigentes en la calle y de reojo cuando tenemos que ocuparnos realmente de ellos.
uno recordar, ¿no? A Barbitas, a las señoras que lo llaman Glenda, ¿no? Personas que quizás aportan en la sociedad y están fuera de rumbo. Imagínense verlas recuperadas, fuera un éxito para la región. Sí, mi anhelo como autoridad, y creo que el de todo el consejo en pleno y el alcalde, es que algún día estas personas sean reinsertadas a la sociedad, pero pasen por un sistema de rehabilitación y estabilización. Algún día ver a Barbitas aportando más de sus capacidades, porque en esa condición misma, a pesar de tener esos problemas mentales que él tiene, es un aporte. Imagínense verlo en toda su plenitud y todas sus facultades, o ver a la señora Glendita, ¿no? O ver también, o en algún momento, como hubiéramos querido ver a Washo, ¿no? Pero que ya pasó, por cierto, al olvido tristemente, no habiendo sido quizás abordado por una institución pública que sea a cargo de su problema mental.